¿Listo? Entonces, como les mencionaba, vamos a hablar sobre el plan de auditoría. Ya la sesión pasada hablamos sobre, las pasadas hablamos sobre control interno, hablamos sobre qué es la auditoría, los tipos de auditoría. Y ahora nos vamos con este tema. Entonces, tenemos que tener presente cuál es la definición de un plan de auditoría. Y tenemos algo muy presente, es que debemos definir el año del plan de auditoría. Cada año, toda organización debe generar un plan de auditoría para verificar la calidad total de la organización. ¿Listo? Hablamos de que tenemos un direccionamiento estratégico de las actividades de la auditoría interna como tal, que se definen al inicio de cada periodo, por el medio se va a desarrollar el plan de auditoría. Algo que tener presente es que está construido a través del análisis y desarrollo de la organización, considerando la exposición de riesgos internos y riesgos externos que pueden afectar el cumplimiento de los objetivos estratégicos. Aquí, dentro de este plan de auditoría, quiere decir que el líder encargado de auditoría tiene que conocer supremamente bien la empresa para poder desarrollar el plan. ¿Listo? Ahora, luego de definir el plan de auditoría, ¿listo? Y tenemos que definir también el año. Entonces, digamos, vamos a empezar a generar el plan de auditoría del año 2021. ¿Listo? Tenemos que definir lo principal, el alcance. ¿Cuál es ese alcance? ¿Hasta dónde voy a llegar? ¿Qué es lo que va a abarcar mi auditoría? ¿Listo? Entonces, en la casa, ¿qué es lo que yo voy a abarcar en mi auditoría? Voy a empezar a llegar hasta el celular de mi marido, hasta el celular de mi hijo y hasta el celular de mi hija, a ver qué es lo que están haciendo en su proceso. ¿Listo? Ahora, la identificación de los objetivos estratégicos, visión y misión. ¿Cuál es la misión? ¿Sí? ¿Y cuál es ese objetivo que yo estoy buscando al momento de desarrollar o ejecutar el proceso de auditoría? Supremamente importante que lo tengan presente. ¿Por qué? Porque al tener claro, yo puedo desarrollar la misión con la cual estoy desarrollando y por qué lo estoy desarrollando y qué espero obtener en el futuro o cómo visualizo la empresa luego de haber desarrollado la auditoría, que es prácticamente la visión. Después tenemos una identificación de factores de riesgos internos y externos que van a afectar como tal al proceso de la auditoría. Internamente, pues entonces hacen parte como tal los integrantes de la organización y externamente pueden ser el tema de los proveedores, los clientes. Ahora, tenemos que tener presente que el punto 1, 2 y 3, o sea, la definición del alcance, la identificación de objetivos, visión y misión y la identificación de los factores de riesgos, nos generan el punto 4, que es el análisis de la información. Ese análisis de la información es ver que toda la información que yo recopilé anteriormente, cómo voy a empezar a desarrollar el conducto regular de mi proceso de auditoría. Aquí tenemos que tener presente que en el punto 5 encontramos el análisis del riesgo inherente y residual. ¿Qué tipos de riesgos me generan el desarrollo de la auditoría para definir como tal el plan de auditoría total? ¿Listo? Ahora, en el punto 1 del alcance del plan de auditoría encontramos como tal la presentación o la estrategia que debemos generar. ¿Listo? Aquí vamos a alcanzar a tener el plan de auditoría y es importante que ese plan de auditoría tenga una presentación, logo, el nombre de la empresa, el NIT, el cubrimiento del periodo que nosotros vamos a desarrollar, por ejemplo, de enero a diciembre del año 2021, y en la ciudad que vamos a desarrollar. También es muy importante tener presente si la empresa tiene sedes, en qué sede se va a desarrollar esa auditoría. ¿Listo? La definición del plan de auditoría también hay que tener presente. Deme un segundo. Entonces, algo que tenemos que tener presente es como tal, en qué lugar, en qué zona vamos a desarrollar esa auditoría, la definición del plan de auditoría, el por qué se va a realizar, la consideración del análisis,
la exposición del riesgo en la cual nos vamos a enfrentar, ¿listo? Y algo que tenemos que tener presente son los microprocesos, o los, mentiras, los macroprocesos que vamos a desarrollar dentro de la auditoría. Entonces, esto genera una especie de cadena de valor. Esa famosa cadena de valor, ¿qué es lo que hace? Lo que busca es que dividamos absolutamente todos los grupos de qué. Resultado de análisis de riesgos de la auditoría en estratégicos, en core y en soporte. Cuando hablamos de estratégicos, hablamos de la gestión de la estrategia de la organización, cómo se va a generar una investigación y un desarrollo del proceso y el gobierno corporativo. Estos estratégicos hagan de cuenta que son los líderes, ¿sí? ¿Por qué? Porque los líderes, gracias al gobierno corporativo, tengan presente que son los gerentes de la empresa, la junta directiva. Gracias a ellos que generan la solicitud de la implementación de la auditoría, van a hacer que se desprendan absolutamente todo el resto de procesos. El core es el que nosotros conocemos como el abastecimiento de la información, ¿sí? Luego de que generamos una investigación, tenemos que abastecernos de toda esa información. Una gestión manufacturera, distribución de transporte, sí aplica, y una gestión de servicio al cliente. Recuerden que la auditoría lo que busca es una calidad total, ¿listo? Entonces aquí, para nosotros, si llegamos a tener una empresa de producción, entonces hacemos parte de la gestión de manufactura. Tenemos algo de la parte de distribuir la mercancía, manejamos el tema de transportes. Y uno muy principal es el tema de servicio al cliente, ¿listo? Ahora, el tema del soporte. El tema de soporte es quién va a ayudar a que la organización continúe su proceso. Uno es la gestión humana, todos los integrantes de la organización. La gestión de la tecnología también ahorita es supremamente importante. Si una empresa no tiene gestión e implementación de tecnología, va a ser supremamente complicado que contribuya para el proceso del desarrollo de la organización. ¿Listo? La gestión financiera. Importantísima, ¿por qué? Porque aquí es de donde vamos a generar un proceso de abastecimiento para mantener la organización. Si no tiene una correcta fluidez financiera, la organización, pues difícil, pero dificilísimamente, va a poder continuar con sus operaciones. ¿Listo? La gestión jurídica es supremamente importante. ¿Por qué? Porque dentro de la gestión jurídica cumplimos todos los requisitos. Uno, ahí puede entrar toda la parte también tributaria, puede ingresar también toda la parte laboral, puede ingresar toda la parte de servicio al cliente, ¿sí? Todos los derechos del consumidor, ¿listo? Y ahora nos vamos por la gestión de proyectos. Es importante que toda organización maneje la gestión de proyectos, muy pocas lo hacen. ¿Por qué es importante la gestión de proyectos? Porque es lo que asegura la correcta planeación para la empresa para continuar el proceso de ejecución y poder abarcar, empezar a crecer mucho más. Después de que yo tenga mi fábrica de jeans súper bien, súper guau, en Bogotá, listo, tengo un almacén donde los vendo y tengo mi fábrica. Pero yo puedo generar un proceso de gestión de proyecto, ¿para qué? Para empezar a incursionar en otros mercados, no sé, o abro otras sucursales, o abro otra sede en otra ciudad, o puedo cambiar, digamos, de lugar mi fábrica para otra ciudad porque es mucho más económico. ¿Listo? Entonces, esa gestión de proyectos lo que hace es encargarse de la correcta planeación de la organización. Vamos con el punto 2. Aquí es importantísimo tener claro el tema de la misión, la visión y los valores. ¿Listo? El objetivo, pues como tal estratégico, pues tenemos que definir sobre qué, de qué año a qué año. Entonces, aquí es donde vamos a generar, por ejemplo, la visión del incremento de ventas de un 15% y el fortalecimiento del portafolio de los productos. Es un caso hipotético. Dentro de ese, siempre lo que busca el tema de la calidad, ¿sí? El tema de la auditoría, es que nosotros no solamente que crezcamos como en el área administrativa, sino también que crezcamos en el área de ventas, porque recuerden que el área de ventas es la que mantiene toda la empresa. Si una empresa no vende, pues les comento que va a ser supremamente complicado
que les comento que va a ser supremamente complicado, pues que el resto de las áreas se mantenga. ¿Listo? Entonces, siempre debe ampliar su objetivo estratégico a ampliar la proyección de ingresos y de ventas de la organización. ¿Por qué dice que el fortalecimiento del portafolio de los productos? Porque la idea es generar una mejora continua. Entonces, vamos a generar procesos de innovación de los productos, ¿sí? ¿Qué puedo cambiarle a mi producto para que el cliente lo quiera? ¿Sí? Y para que sea más apetecido por nuevos clientes. El tema del fortalecimiento y la estrategia competitiva nacional. Recuerden que yo puedo crear un producto que a mí me parezca lo in, lo super guau, wow, pero si no genera una competitividad nacional, pues difícilmente voy a poder crecer en el mercado. Lo ideal es que siempre que yo crea un producto sea tan innovador, listo, que genere una competitividad tanto de la zona donde yo lo voy a desarrollar, digamos si estoy en Bogotá, que sea competitivo en Bogotá, pero también que me dé la oportunidad de crecer fuera de Bogotá. ¿Listo? La idea principal es generar una fidelización de los clientes. Aquí es donde el cliente siempre va a quererme a mí. ¿Listo? Chicos, ahorita piensan en el quiz, nomás en ese chat, pongan cuidado, ¿le? Ahora, generamos una respuesta oportuna a los clientes frente a la necesidad del cliente, la producción y la distribución. ¿Listo? ¿Qué pasa? Que la idea es que el cliente vea que todos los procesos que se están generando internamente de la empresa tengan la finalidad de llegar a él. Mejor dicho, con todos los, o sea, como que se vea al cliente que digan, me tienen en cuenta en los procesos, quieren que yo continúe siendo su cliente y me dan una respuesta oportuna a mis necesidades, me atienden inmediatamente. Generar una optimización, una eficiencia del producto. Aquí, ¿qué pasa? La idea es que dentro de ese producto que yo voy a generar, genere una eficiencia tanto al momento de que va a llegar con el cliente como al momento del proceso de producción. ¿Listo? La infraestructura tecnológica, el soporte de negocio eficiente, oportuno y con calidad de datos. Este tema de la infraestructura tecnológica es supremamente importante. ¿Por qué? Porque al implementar un proceso tecnológico en toda organización, lo que va a hacer es que los procesos sean mucho más rápidos, generen una mayor continuidad y aumenta el proceso de productividad. Gabriel, cuéntame. Hola, profe, buenas noches. Profe, mirando esa diapositiva, ese índice o indicador EBITDA habla del como el ingreso bruto antes de impuestos, de intereses y todo, esa cuestión. ¿Quién hace? Espérate, ¿Qué? ¿Aló? espérate porque no he llegado allá. Espérate que no he Ah, llegado allá. ay, discúlpame, profe. Qué No pena. te adelantes Muy que ñoño, voy hasta ahora en los objetivos. estoy muy ñoño, profe, disculpe. ya voy para allá. Entonces, continuando frente a los procesos de los objetivos estratégicos, lo que la organización busca es eso, generar una calidad total y que haya una unión y una conectividad en absolutamente todos los procesos. ¿Para qué? Para aumentar sus utilidades y sus ganancias. ¿Listo? Frente al tema de las utilidades y las ganancias, tenemos que tener muy claro el tema de los indicadores financieros. El indicador MEGA y el indicador EBITDA, lo que busca es generar el porcentaje de crecimiento o de ingresos que tenga la organización y el porcentaje de utilidad, ya respondiéndolo al compañero. Estos indicadores son netamente financieros. ¿Listo? Luisa, no me rayes la pantalla. La idea aquí es que efectivamente todo se vea reflejado en la parte financiera. Si una empresa incrementa sus ventas y se implementa tecnología para que los procesos sean mucho más ágiles y eficientes, pues se supone que el ampliamiento de la tecnología va a ser una reducción de gastos. ¿Listo? Y automáticamente va a aumentar mis utilidades, mis ganancias. ¿Listo? ¿Claro para el compañero que me preguntó? Profe Ángela, muy clara, muchas gracias.
Ay, no, yo no soy Ángela, yo soy Jessica. Marcia dijo que le dijéramos Ángela. Ángela está en otra clase. Listo. Ahora hablamos de los macroprocesos impactados con los objetivos, la misión, la visión de la empresa. Los indicadores como tal son el tema de investigación y desarrollo. Si yo no genero un proceso de investigación y desarrollo continuo para generar un crecimiento, obviamente me voy a estancar dentro del mercado. Yo también tengo que investigar cómo está la economía o el sector al cual yo me estoy dedicando y ver cómo puedo innovar los procesos, porque pueda que yo esté ofreciendo un producto, pero pueda que mi competencia haya mejorado ese producto y me esté dejando a mí atrás. Entonces, ese tema de investigación y desarrollo es supremamente importante. La gestión de la manufactura. Aquí dentro de esta gestión de la manufactura es la agilidad con la cual yo voy a desarrollar o generar mi producción. Dentro de esta gestión de manufactura también se puede incluir o se puede unir la gestión tecnológica, porque al momento de generar un proceso tecnológico o implementar una maquinaria, un ejemplo, que me dé muchas o que me genere una mayor producción, automáticamente hace que me genere una minimización tanto de costos y de tiempo. El tema de la distribución y transportes es supremamente importante porque ¿cómo voy a hacer para llegar a mis clientes? ¿Cómo voy a hacer para adquirir y manipular y transportar todo el tema de la maquinaria, todo el tema de los insumos para fabricar mi producto? Cuando hablamos de la gestión humana, es el pilar más importante que toda organización tiene. ¿Por qué? Porque hacen parte la gestión humana es la que hace parte de la organización total y es la que mueve una organización como tal. ¿Listo? La gestión del abastecimiento, la gestión financiera y la gestión de proyectos, pues ya son los impactos que generan dentro de todos estos macroprocesos los objetivos estratégicos de la organización. Cabe aclarar que los objetivos estratégicos para un plan de auditoría pueden variar. ¿Listo? Chicos, no prendí la cámara porque estoy muy malita, estoy súper enfermita. Entonces, por eso no la prendí. ¿Listo? Cuando hablamos del resultado de la cantidad, el tema de la identificación de los factores de riesgos, para nosotros siempre es importante medirlos en una cantidad. ¿Listo? Esto se va a generar mediante entrevistas internas y a nivel general y operativo. ¿Qué quiere decir esto? Que aquí es donde vamos a ver qué opina también el talento humano de la organización por la implementación de determinados procesos. Entonces, generamos entrevistas como qué pasa con el tema de los cambios tecnológicos y los procesos, qué pasa con el tema de los indicadores. ¿Qué pasa con el tema del ambiente de control, políticas, procedimientos, niveles de Profe, autorización? Dime. qué pena interrumpirla, profe. ¿Será esta clase queda grabada? Es que necesito salirme porque también tengo clases. Yo doy formación en el SENA y llegó el horario de mi formación y ya están conectándose a mis aprendices. ¿Será que esta queda grabada para yo poderla bajar? Sí, claro, todas las sesiones quedan grabadas. Listo, muchísimas gracias. Que tenga una buena ¿En noche, qué profe. cena Que sea estás? en SENA Regional Putumayo. Ah, ok, yo estoy en Centro de Servicios Financieros Bogotá. Ah, qué Chao. bueno tenerla de compañera. Muchísimas gracias, profe. Bueno, que te rinda. Entonces, continuamos hablando con el tema de las expectativas de la auditoría interna. ¿Listo? Aquí hablamos de qué expectativas tiene el talento humano frente a las solicitudes del proceso de auditoría 1 y como que cada uno de los miembros conozcan que conocen su proceso y son líderes del proceso, definan si también se está generando bien o se está generando mal. Recuerden que un auditor a veces puede ser líder en ciertas áreas, pero tiene o no conoce las otras, ¿sí? Entonces, por ejemplo, a mí que me pongan a auditar algo del sector de la salud, muero. A no ser que me digan, audite la parte financiera del sector de la salud. Yo digo, ah, bueno, súper, listo. El soporte tecnológico de las operaciones, los reportes confiables y la gestión, el evento del fraude, entre otros.
Este evento del fraude es supremamente importante porque lo que busca la organización es que se eviten los posibles fraudes o los posibles falencias o fallas dentro del proceso. Ahora, luego de esto, nosotros generamos un análisis del ambiente interno de la organización para generar un resultado de una evaluación externa. Entonces, el tema de la evaluación externa, tenemos que tener presente que va a afectar obligatoriamente la evaluación interna. Siempre la parte externa afecta internamente. ¿Listo? Manejamos el tema de los cambios económicos, normativos, legales y tributarios de la industria en el país. Tenemos noticias de impacto. El tema de la percepción de los stakeholders. ¿Qué son los stakeholders, muchachos? Son los grupos de interés de la organización. ¿Cuáles son los grupos de interés de la organización? Pueden ser internos y externos. Externos son los clientes, los proveedores, los bancos, ¿listo? O los que conocemos como también acreedores. También entran el tema de el gobierno nacional, ¿listo? Los socios, los empleados, los directivos de la organización. Siempre que escuchen la palabra stakeholders, ustedes ya saben que son todos los grupos de interés de la organización. ¿Listo? Entonces, con base a este análisis de el ambiente externo, automáticamente vamos a tener un resultado. Los proveedores, sí, señorita. Vamos a tener un resultado para poder generar también un análisis interno. ¿Listo? A veces siempre es importante generar la competencia también, claro que sí. Ahora, tenemos que tener muy presente, muchachos, que todo lo que pase alrededor de la empresa va a afectar. ¿Listo? Aquí es también supremamente importante tener muy, pero muy presente que si yo no hago un análisis interno primero para saber cómo está la empresa, conocer la empresa internamente, va a ser complicado empezar un proceso de gestión de auditoría. Esto pasa también hasta para el control interno, seamos sinceros. O sea, si no tenemos un conocimiento interno, pues ¿cómo vamos a generar un proceso de mejora continua? ¿Listo? Entonces, siempre que se genere un plan de auditoría es importante conocer e identificar todos los factores de la organización. Ahora tenemos un análisis de la información. Dentro del análisis de la información podemos manejar el tema financiero, el tema de los indicadores financieros, el tema de las proyecciones de los objetivos estratégicos y el tema de los análisis de las auditorías anteriores. ¿Qué pasa con estos? Ah, ¿no? Entonces, Papá, ¿cómo así que se va a trabajar? ¿Quién se va a trabajar? Apaguen los micrófonos. Entonces, cuando hablamos de el análisis de los estados financieros, entonces tenemos que tener presente los principios, ¿no? La materialidad, lo que busca es que efectivamente la empresa sea real, tenga movimientos financieros, ¿sí? Cuando hablamos del tema de la participación, es quienes integran esa parte financiera y en qué participación del mercado nosotros también nos encontramos, las fluctuaciones que van afectando a la organización, los indicadores de rendimiento, ¿sí? Y el presupuesto. El presupuesto es supremamente importante. Si una empresa no genera el desarrollo del presupuesto, de cuáles van a ser sus ingresos, de cuáles van a ser sus gastos, pues va a ser como complicado generar un proceso de administración adecuada. ¿Listo? Ahora nos vamos al tema de los proyectos que impactan como tal los objetivos estratégicos. Tenemos los proyectos de tecnología para la organización, el proyecto que impactan como tal la operación directa de la empresa, el proceso de fabricación, ¿listo? O el proceso de prestación del servicio. Los cambios de la estructura que se genera frente a la organización como tal, y la asignación CAPEX, que es la asignación de todo, absolutamente todo el proceso de los recursos. Ahora, cuando hablamos del análisis de auditorías anteriores, aquí es supremamente importante porque podemos ver qué falencias se tuvieron anteriormente
para ver si mejoraron actualmente. Se identifica cuál fue la situación de mayor impacto que hubo y si se generó control o no. Si hubieron auditorías de entidades de control, por ejemplo, me llegó un INVIMA o generé alguna firma de auditoría para que me desarrollara la auditoría externa. Listo. Y el estado de los planes de acción. Siempre toda organización debe generar un plan de acción para todos los procesos. ¿Qué pasaría si se me va el agua? ¿Qué pasaría si hay un plan de contingencia? O sea, siempre tenemos que tener el plan de contingencia. ¿Qué pasaría si no encuentro un taxi que me lleve al médico? ¿Sí? ¿Cuál es el plan B, C, D? Y pues tenemos que tener presente que todo esto se refleja en los macro impactos. Y ahora el quinto es el análisis del riesgo inherente y residual. Hay que tener presente, muy pero muy presente, el impacto que genera el riesgo y la probabilidad de que surja el impacto, ¿sí? Entonces, miren, cuando estamos hablando de verde, prácticamente es un riesgo muy bajo, una probabilidad, un impacto muy bajo, ¿sí? Pero cuando ya estamos hablando de rojo, es que posiblemente se genera un proceso, un impacto demasiado alto, o extremo. ¿Listo? Entonces, ¿ahora qué va a pasar? Vamos a manejar el tema del impacto del riesgo. Este famoso impacto del riesgo financiero, tenemos que tenerlo presente, que es uno de los que más afecta. Entonces, las pérdidas económicas, por lo general, la organización debe generar una tarifa, ¿sí? O unos comandos que delimiten. Entonces, yo lo puedo hacer en millones, lo puedo hacer en VT, lo puedo hacer en pesos, en dólares, dependiendo la moneda de la organización. Entonces, por ejemplo, un ejemplo. Tenemos pérdidas económicas de 0 a 54 mil, que no son significativas, ¿listo? Cuando es bajo, tenemos pérdidas económicas de 54.001 a 200.000. Cuando es moderado, tenemos de 200.001 a 554.000. Cuando hablamos de alto, tenemos de 554.001 a 800.000. Y cuando hablamos de algo extremo, es que es de 800.001 a 1.000.000. Bueno, ahora tenemos el impacto del riesgo económico. Ahora el tema del riesgo tecnológico, perdóname. Hablamos de situación interna, de cómo se va a solucionar inmediatamente, prácticamente o inéditamente, qué afecta en las operaciones del proceso y si pues llega a generar un impacto financiero. El tema del moderado, entonces tenemos la afección solucionada con un tercero, si afecta como tal la integridad de la información de la organización. Deme un segundito. Cuando estamos hablando de extremo, ya es que afecta la continuidad del negocio, el tiempo prolongado, las pérdidas financieras y materiales. Entonces, si hablamos, por ejemplo, de una empresa que maneja el tema de inteligencia artificial y big data, automáticamente, no sé si se llegan a encriptar y llegan a robarse la información, pues se pierde prácticamente muchísimo de la organización. ¿Por qué? Porque les están robando datos. ¿Listo? Ahora, cuando vamos de el impacto del riesgo de la reputación como tal de la organización, entonces tenemos un ejemplo que es cuando no es significativo, hablamos de la situación que presenta el interior de la organización y es atendida por el área correspondiente. También tenemos el tema de cuando es bajo, que hablamos de la relación con los terceros y que es atendida como tal internamente. Entonces, se busca una solución y ya, hasta ahí murió.
Pero cuando hablamos de moderada, es que la situación afecta a todos los stakeholders de la organización, tanto internos como externos, y pues automáticamente eso genera un riesgo de impacto moderado. Y cuando hablamos de alto, es que tenemos un reporte ya como tal en medios de comunicación, o sea, ya aquí estamos desde la prensa en adelante y tenemos algún impacto legal. Cuando hablamos de externo, hablamos de la situación que afecta ya internacionalmente a la organización, ¿listo? Que se nos daña, en teoría, el teatrico o como tal, la imagen total de la empresa. Cuando hablamos del tema del riesgo ambiental, entonces son situaciones y o quejas internas informales. Entonces, que no, que resulte y pasa que hay un cable suelto, por ejemplo, y puede generar un riesgo, ¿listo? O también podemos hablar de que ella me dijo y hubo un problema, un inconveniente entre nosotros. ¿Listo? Cuando hablamos de bajo son los reclamos de terceros informales. Cuando hablamos de moderado son los reclamos formales como tal por incumplimientos ambientales. Entonces, no sé, que la empresa lo que hizo fue botar todas las basuras al río Bogotá. Cuando hablamos de alto, estamos hablando de las situaciones que afectan a los terceros y tienen un impacto legal y financiero como tal, ¿listo? Y cuando hablamos ya del extremo, es que nos afectan como tal en los medios de comunicación y dicen que nosotros como empresa estamos afectando pues el tema del medio ambiente. Por lo general, esto se basa o pasa mucho en el tema de la contaminación ambiental. También tenemos que tener presente la probabilidad del riesgo. Esta probabilidad del riesgo es cuando hablamos que es remoto, poco probable, posible, probable y cierto. Dentro de lo que hablamos de remoto, entonces sucede una vez al año o cada 3 años. ¿Listo? Poco probable que sucede una vez al año. Posible que sucede una sola vez al mes, probable que sucede más de una vez al mes y cierto que sucede a diario o más de una vez a la semana. Entonces son los posibles de riesgos que se pueden llegar a generar y cómo van a generar la variabilidad de estos impactos. Entonces si ustedes se dan cuenta, verde, amarillo y rojo. Ahora, dentro de esta famosa cadena de valor tenemos que tener presente que manejamos los grupos estratégicos, donde los principales, obviamente, es que se va a ver el core de la manufactura, listo, el tema del proceso de producción, listo, el tema de la gestión humana, que es donde llevan los procesos muchísimo más grandes que posiblemente pueden generar un riesgo moderado, listo. El tema de la gestión de tecnología y el tema de la gestión de proyectos. Ahora, frente a la situación identificada del año y frente al conocimiento de todos los riesgos, ¿qué es lo que dicen en el chat ustedes? ¿Qué es capas, CAPEX, no sé qué? A ver, yo leo. Ok, sí, CAPEX es el tema del capital. ¿Listo? O el gasto de la compañía también puede ser el ingreso o la garantía de ganancia que tiene la organización. ¿Listo? Frente a todos sus gastos. Ahora, vamos con el tema de la situación identificada del año. Tenemos un ambiente de control, unas actividades de control, el tema del fraude y el tema de la integridad de la información. Cuando hablamos del tema de del ambiente de control, tenemos la integración como tal de los procesos, el código del buen gobierno, la ética y la conducta. Hablamos de la definición de los lineamientos y las políticas y procedimientos que genera la organización para cada área. Cuando hablamos de las actividades de control, tenemos la gestión de inventarios, la formalización contractual, listo. Tenemos el tema de los cumplimientos normativos y legales,
los niveles de las autorizaciones y cómo es la segregación de las funciones, cuál va a ser el líder en cada una de las áreas y en cada uno de los procesos. Cuando hablamos del fraude, tenemos el tema de la segregación de las funciones. Listo, ¿qué es lo que está pasando? ¿En qué está afectando? El acceso a las transacciones. Entonces, pueda que tengamos toda un área financiera y que sean 5 integrantes. ¿Listo? Pero resulta y pasa que todos esos 5 integrantes tengan acceso a las cuentas bancarias, tengan acceso a todos los movimientos financieros de la organización y pues no se sepa después que como hay tantas personas que están a cargo, no se sepa para dónde se fueron, por ejemplo, el tema de los recursos. ¿Listo? Y el tema de los conflictos de interés. Entonces, por eso es que un ejemplo, un contador, en lo posible que no tenga conflicto de interés por la organización en la que está, porque siempre puede llegar a afectar a la empresa. ¿Listo? O afecta a la empresa, se afecta profesionalmente. Cuando hablamos del tema de la integración de la información, entonces tenemos el tema de las transacciones manuales sin controles, compensatorios, el tema de la depuración de la información. Cuando ustedes escuchen data, es información, ¿listo? Datos, ¿listo? Cuando hablamos de la clasificación de los hechos económicos que han surgido dentro de la organización. Es importante tener clarísimo el análisis de frente a todas las situaciones de la organización. Ahora, dentro del riesgo de mayor impacto que afecta al objetivo de lo estratégico como tal de la organización. Profe, qué pena. ¿Lo puedes Sí. devolver un momentico a la otra diapositiva? Ahí. Gracias. Sí, señora, gracias. Listo, pues, Ahí, gracias. ahí. Listo, voy muy rápido. No voy a penitas, casi no puedo ni hablar. Bueno, ahora, entonces estamos hablando de la investigación y el desarrollo. Lo primero es el riesgo legal por incumplimiento normativo. Cuando hablamos del riesgo legal por el incumplimiento normativo, aquí afecta específicamente al personal que genera el proceso de regulación. ¿Listo? Un ejemplo puede ser el tema de los encargados del área de producción, los cambios de los reglamentos como tal, los tratados internacionales pueden llegar a cambiar internamente la parte comercial del país. El tema del plan de auditoría tiene que verificar todos los desarrollos de los nuevos productos. Entonces, si tenemos auditorías pasadas, esas auditorías pasadas están desarrolladas con respecto a los productos anteriores. Pero si se genera un nuevo desarrollo de un nuevo producto, una nueva implementación de tecnología, debe generarse la implementación de este proceso de desarrollo en esta nueva auditoría. Cuando hablamos de la gestión de la manufacturera, entonces hablamos de el riesgo financiero, por ejemplo, de la interrupción de los procesos. Entonces, no sé, pueda que mi maquinaria se haya dañado y normalmente produzca 1.000 unidades por día y resulta y pasa que se dañó por 5 días. Entonces, automáticamente me va a afectar ese tema de las 5.000 unidades, lo que hace que yo vaya a dejar de percibir ingresos también por esas 5.000 unidades. ¿Listo? Tema del factor del riesgo, tenemos la administración del inventario, el mantenimiento de la maquinaria, el ejemplo que les di, los planes de acción no implementados sin control de compensatorios, entonces en caso de que, no sé, un empleado no tenga descanso. El tema del plan de auditorías, entonces acá generamos una auditoría del proceso de producción, una auditoría del proceso de inventarios y un seguimiento de los planes de acción. Cuando hablamos de la gestión del abastecimiento, aquí tenemos el riesgo financiero frente a la
contratación no autorizada, sin el cumplimiento de los criterios técnicos y de calidad de los requerimientos. ¿Qué quiere decir esto? Es cómo vamos a generar el abastecimiento general de la organización o del área que yo vaya a generar, el desarrollo de la auditoría, la centralización de las compras. Entonces, no sé, pueda que yo esté en el área de producción, pero pueda que el área de compras no me haya dado o no haya comprado, por ejemplo, los insumos para la producción y tenga un pedido supremamente importante que tenga que entregarlo ya para allá y pues no tengo insumos, ¿qué va a pasar? Entonces, automáticamente es una falla bastante grande. Tener el tema de la autorización de los procesos de compras y también de las importaciones en caso de que se requieran productos de afuera del país. Listo, frente al plan de auditoría, entonces tenemos una auditoría de procesos de selección de evaluación del tema de la contratación de proveedores. Aquí es supremamente importante porque si la empresa no tiene un buen contacto con sus proveedores o resulta y pasa que solamente está confiado de un proveedor y ese proveedor le llega a fallar, automáticamente afecta el sector, por ejemplo, de la producción o toda el área de la producción. Entonces es importante tener no es un sinfín, pero sí es importante tener varios proveedores dentro de la organización de manera que ellos me puedan abastecer y yo no tenga inconveniente. El tema de la auditoría de los procesos y la solicitud de los pedidos de orden de compra y el tema de la auditoría de procesos de importaciones. Esto es supremamente importante. Cuando hablamos de la gestión tecnológica, hablamos de la indisponibilidad de la plataforma tecnológica. Aquí hablamos el tema de la tecnología como si fuera del área TIC o del área de la comunicación. Pero también es supremamente importante que aclarar que el área de la tecnología puede abarcar cualquier área de la organización y también puede abarcar el área de la producción. ¿Listo? El tema de los supervisores administrados por otras organizaciones. Es importante tener presente esto porque ellos son los que me van a ayudar en los procesos de ayuda tecnológica. O sea, yo puedo generar, por ejemplo, la adquisición de un equipo, pero resulta y pasa que mi proveedor es quien me genera las soluciones en caso de algún proceso de falla. Entonces, automáticamente tengo que estar esperando siempre a mi supervisor o a mi proveedor para que venga y revise, por ejemplo, las fallas. Listo. También es importante el tema de los servidores administrados por los terceros. Entonces, un ejemplo claro es que yo puedo tercerizar también los procesos de tecnología. El plan de acción en caso de alguna implementación. Listo, del diseño de roles o perfiles, el mantenimiento de equipos tecnológicos, soportes por terceros. Entonces, eso sí, cuando me hablan de tercerizar, es buscar el soporte técnico afuera. ¿Listo? Y cuando hablamos del plan de auditoría para la gestión de tecnología, hablamos de los controles de tecnología. Ese también, el tema de la información de la nube, es supremamente importante, el tema de la administración de la data. Es supremamente importante porque puede haber fallas y pueda que se pierdan. Por ejemplo, yo les decía, en las empresas de tecnología puede pasar que encriptan y se roban la información. Entonces, automáticamente me va a afectar muchísimo en que resulte pues, que se roban la información de otra persona y cómo voy a responderle como empresa de tecnología e inteligencia artificial. Entonces, ahí los riesgos son bastante grandes en el tema de la gestión tecnológica. ¿Dudas o inquietudes hasta el momento, muchachos? ¿Cuándo vamos a hacer un ejemplo práctico, profe? La próxima sesión ya iniciamos con el ejemplo práctico. Muy bien. ¿Quién más tiene dudas o inquietudes? Bueno. ¿Algo del quiz? ¿Nada? ¿Qué quieren del quiz? ¿Les pongo otro quiz? No.
Hagan el quiz más bien, ese quiz es un regalo, no sean conchas. Sí, es muy fácil. Profe, otro quiz, pero los tres intentos lo perdí, en el cuarto medio saqué algo bueno. Ay, no, del que haya perdido ese quiz, de verdad, que no estuvo en mis clases. Un intento y lo pasé 100%, pero tengo dudas con lo de la calificación. Pues vuelve a presentar que ya te sabe las respuestas. No, pues yo lo haría de nuevo, sé que lo paso de nuevo, pero tengo una duda, profe, es que lo que dicen mis compañeros de la plataforma, cuando uno le da en quiz, aparece el 100 de 100, pero cuando uno se va a calificaciones, aparecen todas las materias y al frente de auditoría no aparece nada. Bueno, yo voy a preguntar, tú recuérdame, escríbeme en el chat interno de la plataforma y yo pregunto, acordándome de preguntar por auditoría. Profe, a mí me pasa lo mismo que a Iván. Bueno, vamos a preguntar. ¿Listo? Sí, profe, a mí también me pasa lo mismo. Era lo que yo le decía al inicio de la clase, que ya se han presentado pues varios intentos y se han hecho, se ha vuelto a presentar como tal el quiz y sigue persistiendo pues ese inconveniente. Listo. Entonces, por favor, Iván, escríbeme si hay algún mensaje ahí en la plataforma y yo les doy respuesta. ¿Listo? Listo, profe, gracias. Bueno, vamos a continuar con el tema del plan de auditoría. Entonces, aquí este es un ejemplo de cómo va a continuar el proceso de auditoría. Este es un ejemplo frente a imágenes, pero para mí es supremamente importante que estén establecidas las fechas escritas. ¿Listo? Acá está muy dinámico, muy bonita, pero pues obviamente hacen falta fechas. ¿Y a qué me refiero con las fechas? Entonces, vengo. El tipo de las auditorías que voy a generar dentro de la planeación del año. Aquí tengo absolutamente todo el cronograma desde enero a diciembre. ¿Qué pasa? Cuando yo tengo implementado un proceso de auditoría interna, por lo general, yo genero la planeación de auditoría en el año anterior. Quiere decir, un ejemplo, en el año de diciembre del 2020, yo genero el proceso de plan de auditoría para el año 2021. ¿Listo? Y en el año 2020, en diciembre, yo entrego los resultados de todos los procesos de auditoría que tuve en el año. Claro, también se pueden generar los resultados de auditoría progresivamente. ¿Qué es progresivamente? A medida que se van desarrollando las auditorías de cada uno de los ítems, yo voy entregando resultados a la parte del gobierno corporativo, a los gerentes, a la junta directiva. ¿Listo? Ahora, ¿qué pasa acá? Tenemos los tipos de auditorías, tenemos las fechas en las cuales se van a desarrollar. Aquí es importante, obviamente, o por lo general siempre están barritas y se va seleccionando los días de enero, los días de febrero. Entonces es importante también mencionar la fecha, de qué fecha acá o qué fecha va. Digamos que va de 5 de enero, que digamos que va de 5 de enero a 25 de febrero. ¿Listo? Es importante también manejarlo. Ahora, este es un plan de auditoría de todas las auditorías, pero la planeación también tiene que ver qué es lo que se va a hacer en cada una de estas auditorías. Entonces, para el proceso de desarrollo de nuevos productos, hay que ver qué se va a auditar dentro de este proceso de nuevos productos. Hay un subproceso que también se puede generar del proceso de auditoría. Entonces, tengo que ver hasta dónde va a llegar el alcance. ¿Listo? Ahora tenemos el proceso de producción, de qué fecha a qué fecha. El proceso de inventarios transversales. El proceso de selección y evaluación y contratación de proveedores. El proceso de solicitud del pedido y órdenes de compra. La auditoría como tal de tecnología. ¿Listo? El tema del seguimiento y los planes de acción. El tema de los procesos de importaciones.
el tema de incluir las actividades recurrentes, el tema de incluir las solicitudes y el tema del plan final del siguiente periodo, entonces del 2022. ¿Listo? Generamos, acá están también las fechas de los comités, por lo general se van a generar comités en febrero, mayo, en agosto y en noviembre, para ver y generar posibles soluciones frente a las fallas. Uy, no, qué canzones, de verdad que les voy a poner unos 5 quizzes para que aprendan a manejar esa plataforma y dejen de molestar en el chat con el tema del quiz. ¿Oyeron? O sea, que a mis pobres chicos de virtual, si les llegan a llegar más quiz, fue culpa de sus compañeros de presencialidad, que no ponen atención a la clase y se la pasan hablando del quiz, oigan. No, profe. Ahora, vamos a hablar de los papeles de trabajo. Eso es un quiz de 3 preguntas, ¿cómo era con el parcial? Ay, no, qué sufrimiento de quiz. Vamos a ver, hablar ahora del tema de los papeles de trabajo. Pilas, muchachos, con esto que estamos generando, porque la próxima semana iniciamos el proceso de auditoría. Entonces, ya como tal el tema práctico, y tenemos que tener claro qué es lo que llevan cada uno de estos procesos. Entonces tenemos el tema de papeles de trabajo. ¿Qué son los papeles de trabajo dentro de un proceso de auditoría? Entonces tenemos, ¿qué son los documentos que el auditor registra? Los datos de la información obtenida en sus exámenes, los resultados de las pruebas realizadas. ¿Listo? Entonces ahí es donde voy a generar toda la evidencia. Es como cuando yo a ustedes les pongo un quiz. Entonces yo les pongo el papel de trabajo y les digo, aquí está su quiz. ¿Y cuál es el resultado? La nota. Y después, ¿cuál es mi informe? ¿Lo pasó o no lo pasó? ¿O le puse 0? Por no dejar dictar la clase. Ahora hablamos con el tema del objetivo de los papeles de trabajo. El objetivo principal es facilitar la preparación de los informes de auditoría. Esos papeles de trabajo son los que me ayudan a mí a tener una evidencia y que pues yo pueda generar un informe y sea mucho más fácil de demostrarlo. Genera un proceso de comprobación y explicación del detalle y el resumen de la información. Y adicional a eso, proporciona información para preparar las declaraciones, en algunos casos de los impuestos e informes de la Organización de Control y Vigilancia del Estado. ¿Listo? Ahora, cuando hablamos del tema de las características de los papeles de trabajo, es importantísimo tener presente que no importa, o sea, yo no me puedo llenar de documentos sin sentido, tiene que tener unas características esenciales. Uno es la cantidad y la calidad, ¿sí? Cuando hablamos de la calidad, quiere decir que es la calidad de la información que me está brindando. Y la cantidad, obviamente, que tiene que ser moderada, ¿listo? La claridad es supremamente importante, que vaya al grano con la información que yo estoy generando en el proceso de auditoría. Sustentados, ¿listo? Aquí donde dice que sean sustentados estas características de papel de trabajo es que tengan una evidencia continua de algo, ¿listo? Que tengan un comprobante adicional, ¿listo? Yo pueda que esté generando facturación, ¿listo? ¿Cuál es el papel, el papel de trabajo? Pues una factura, ¿no? Pero sustentado ¿con qué? Con la, puede ser con la orden de compra, ¿sí? Con los comprobantes de egreso. Ahora, el tema de que sean limpios, que no tengan ningún proceso de falsificación, por así decirlo. Que tengan referidos, que esté firmado por las personas encargadas o autorizadas de los procesos. ¿Cómo? Sabrina, ¿repites el primer ítem? ¿El de la cantidad y la calidad? Sí. El de la cantidad y la calidad tiene que ver con la cantidad de documentos o de papeles de trabajo que llevan o que se requieren para el proceso de auditoría, pero que también tengan una calidad y que sean coherentes con la información que se está solicitando. Es un ejemplo que yo les decía, yo puedo tener facturas, voy a generar, no sé, una auditoría en los procesos de compra. Entonces, ¿qué es lo que tengo que tener? Listo, auditar, por ejemplo, compras. Tengo una evidencia, las facturas, ¿cierto?
pero no significa que yo vaya a coger absolutamente todas las facturas del año y la vaya a mantener como papeles de trabajo y como evidencia de papeles de trabajo. Me enloquezco, ¿listo? Ahora, dentro de esa cantidad y esa calidad, también tienen que ver los soportes que se generaron, ¿sí? O los formatos que se generaron dentro del proceso de auditoría. Cuando hablamos de referidos, es que estuviera firmado, autorizado por las personas encargadas, líderes de cada uno de los procesos. Identificados. ¿Identificados qué quiere decir? Que digan de qué área, de qué proceso son, de qué fecha. ¿Listo? Cuando hablamos de que sean concisos, objetivos, integrados y exactos, es que cumplan con todos los requisitos del anterior y que generen la información clara y oportuna para tomar un tipo de decisiones. Ahora, ahí se dañó acá. ¿Aquí qué pasa? Hablamos de la auditoría, ¿sí? Frente a la utilidad que generan esos papeles de trabajo. Entonces, uno, ayudan a planear y a ejecutar la auditoría. Dos, ayudan a supervisar la revisión del trabajo que se está auditando. Tres, proporcionan una evidencia de trabajo frente a la auditoría como tal y llevado a cabo para sustentar la opinión del auditor. Entonces, es como si yo dijera, Luisa, no me rayes la pantalla. Es como si yo dijera, venga, vamos a generar un proceso de auditoría, pero como yo sustento que esa información que yo esté dando sea la correcta, ¿listo? Entonces, no, mira, acá están los documentos, soportes que dicen que efectivamente. Entonces, como si me dicen, bueno, usted, un ejemplo. Digamos, yo compré un jean, ¿listo? Y resulta y pasa que yo ya voy a generar el proceso del pago. Entonces, yo pagué, pero cuando yo voy a salir del almacén, a mí me piden la factura. ¿Listo? Sí, claro, mire, yo pagué y acá está la factura. Un ejemplo, caso hipotético. ¿Listo? Sustentan la revisión y la supervisión de esa auditoría. Ahora, tenemos que los papeles de trabajo representan la historia permanente del trabajo realizado del auditor y sirven como base para conclusiones e informes. Entonces, de ahí es donde yo puedo evidenciar los informes, generar el tema del informe final de auditoría. Frente al tema de la conducción de la auditoría y los papeles de trabajo, tenemos que tener presente que forman parte de los papeles de trabajo, los programas de auditoría, las evaluaciones de control interno. Tenemos que sirven como las plantillas de análisis, o las planillas de análisis, las cartas de conformación de la información sustentada por terceros, el tema de los comentarios preparados u obtenidos por un auditor y el tema de los informes preparados como tal para el cierre final de la auditoría. ¿Cuál es la importancia de esos papeles de trabajo? Entonces, primero, unos buenos papeles de trabajo son vitales porque ayuda a la auditora a desarrollar el trabajo efectivamente. Ofrece un soporte como tal importante para la opinión de la auditoría y las pruebas. Permite que el trabajo ejecutado pueda ser revisado por un tercero. Fomenta un informe metodológico de la labor que se lleva a cabo del auditor. Sirve para el auditor como prueba o defensa de la posición de asuntos implicados de negligencia y fraude. Es un ejemplo, pueda que yo diga, yo genere un proceso de auditoría y entonces después me echen a mí el pato de que digan que yo soy quien está generando las autorizaciones para el fraude. Entonces ahí es donde el auditor dice, venga, yo detecté el fraude, yo lo informé en tal y tal fecha, aquí está la evidencia de los documentos. O sea, yo no hago parte de ese fraude ni de esa negligencia. ¿Listo? Sirve como guía de la auditoría subsecuentes para las futuras clientes en caso de que generen otros procesos de auditoría. Ahora, ¿qué características? Dime. ¿Y será que la puedes devolver dos atrás, por favor? ¿De verdad? ¿Ahí? ¿Ahí o ahí? Profe Ángela, es que vas muy rápido. Listo. Ay, no, Ángela.
Ay, bueno, Ángela es mi mejor amiga, entonces no tengo problema. ¿Ustedes han tenido clase con Ángela? No, es la primera vez, profe. Ah, bueno. ¿Ya puedo continuar? Sí, señora. Señora, listo. Igual tú dejas esto colgado en la plataforma. Sí, claro, yo lo colgaba en la plataforma. Es que como no tienen preguntas, pues yo avanzo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Les comentaba que los papeles de trabajo tienen algo característico, ¿listo? Tienen efectivamente el logo de la organización, tienen una portada, ¿listo? Tienen el tema de los asesores en sistemas, entonces la empresa es el responsable o el líder de la auditoría. Tiene el legajo de papeles de trabajo, ¿listo? Identificado el legajo de la empresa. Entonces, por lo general empieza a decir cuántas hojas tiene, una de 5, una de 50, dos de 20, ¿sí? La cantidad del legajo que tiene. El tema de la auditoría, de qué fecha, el periodo que se está evaluando. El tema del auditor responsable. El responsable de la integración de los documentos. Uno es la empresa responsable de la auditoría y otro es el responsable del proceso de auditoría. Y la fecha del dictamen es la fecha de la presentación del informe de la auditoría. ¿Me devuelvo? Neidy, ¿qué no se puede hacer virtual? No entiendo. El tema de la documentación, o sea, pues yo tengo entendido que las auditorías se tienen que hacer físicamente, o sea, como que la persona se dirige a cada una de las áreas, pero, por ejemplo, ¿eso no se puede hacer por medio virtual? O sea, como que... Sí, si por ejemplo la empresa está desarrollando sus funciones virtualmente, todo lo hace virtual. Puede desarrollarlo virtual también. Digamos que ahorita estamos desarrollando todas las funciones virtuales. Entonces, ¿cómo generan mi proceso de auditoría? Entonces, no sé, pueda que ingresen al aula, toman pantallazos. Yo tengo que generar un pantallazo donde se evidencie que yo efectivamente ingresé. Absolutamente todo eso. Sí, también es que hay que tener presente que ahorita... ya todo se puede manejar de forma virtual. Si no hay nadie en la empresa, pues cómo más se va a generar el tema de control interno, auditoría, toca obligatoriamente virtual, pero se generan alternativas y estrategias para desarrollarla virtual. ¿Listo? Muy buena pregunta. Hace poco me auditaron, bueno, auditaron la empresa. ¿Qué pasó con la mano, David? Espérate. David. Tacho, disculpa. Espérate, David, que no levantaste la mano y va a hablar Gabriel y levanta la mano y ya ahorita te atiendo. Gracias, mano. Gabriel. Gracias, profe. Muy amable, profe. Profe, tengo una pregunta con base a lo que dijo la compañera. Pero, por ejemplo, si el revisor fiscal quiere ver, ejemplo, los gastos hacia lo virtual. Y como es tan fácil hacer un montaje de alguna factura, ¿no sería pues mejor eso, verlo físico? Pregunta. No, ya no es fácil porque tenemos el tema de la facturación electrónica. Entonces se descarga el informe de las facturaciones electrónicas que se tuvieron dentro del proceso. Y se verifican si son reales o no. Un ejemplo. Y como ya hay como firmas electrónicas y todo, entonces es muy fácil el manejo de la revisoría, sí. Sí, claro, o sea, ya ahorita todo es electrónico y todo queda supervisado también por la DIAN, ¿no? Entonces ya ahorita los procesos como que son mucho más fáciles de generar. ¿Listo, David? ¿Quién me habló ahorita? Alguien me habló que estaba diciendo de la proceso de auditoría y de un ejemplo que estaba bueno, pero que no había levantado la mano. Yo. ¿Quién? Profe, ¿me escuchas? Ah, Lord, yo, sí, profe. David. Estaba hablando de que hace poco nos auditaron en la empresa
no asistieron de forma presencial porque todos estamos trabajando virtualmente, pero para el área de seguridad y salud para el trabajo sí tuvieron que asistir directamente a la empresa y desde allí pidieron pues que se hiciera una videollamada y verificaron todos los estados de la empresa pues en ciertos sectores, sobre todo pues, la parte de infraestructura. Entonces, pero sí, normal, se hizo la auditoría normal, me imagino que ella cogió el video como evidencia. Después de lo de la pandemia, pues casi todos hemos tenido que pasar nuestros procesos de forma virtual y de forma electrónica, donde nosotros guardamos la gestión documental nuestra, debe estar pues en medio de archivos. Entonces, ahora las auditorías que se promueven, pues simplemente se muestran pues con estos documentos a través de forma remota. Sí, total. Inclusive de hecho, las auditorías, inclusive las auditorías, el año pasado nosotros nos hizo una auditoría al ICONTED para renovar la certificación y también fue de manera virtual. Sí, total. Todo el proceso, ahorita todo se maneja, ya se está manejando el proceso digital. Entonces todo lo vamos guardando dentro de la nube y uno empieza a solicitar la información. De hecho, el tema de, por ejemplo, inseguridad y salud en el trabajo, las mismas ARLs están generando el proceso. Están generando el proceso, o sea, te hacen la videollamada y empiezan a decir, bueno, necesito que me muestre cómo está estructurada, por ejemplo, su lugar de trabajo, muéstreme la silla en la que está, muéstreme, por ejemplo, la mesa o el escritorio en la que está, cuenta con que, o sea, con absolutamente todos los requisitos como para tener un ambiente correcto laboral, sino la misma empresa es quien se encarga, por ejemplo, de hacerle llegar, no sé, si necesita un escritorio, una silla, el computador. Las mismas empresas lo que están haciendo es eso, para que los trabajadores pues no tengan como ese inconveniente en el tema de seguridad y salud en el trabajo. Es supremamente importante. De hecho, a veces generan las auditorías de un momento a otro. O sea, te dicen, a mí me pasó, pero fue con el SENA, que me hicieron una videollamada. Me dijeron, tienes reunión. Ahorita en 5 minutos te debes conectar a este link. Y tú ingresas. Y te, o sea, literalmente, o sea, no importa si tú estás en pijama o lo que sea. Y entonces te dicen, bueno, necesito ver tu lugar de trabajo, quiero ver el ambiente en el que estás. Entonces empiezan a revisar todo ese tipo de cosas para ver si tu lugar de trabajo es apto y que después se eviten problemas, por ejemplo, con el tema de las ARL, el tema de las demandas, el tema de ese tipo de cosas. Perdón, ¿claro? En el hospital también tienen implementado pues como los viernes, como el último viernes de cada mes, o intentan hacerlo 2 veces, hacer como pausas activas, entonces nos tenemos que conectar y es como el encargado pues de la ARL del hospital y él es así haciéndonos los ejercicios y todo, entonces todos nos, y a nosotros nos trajeron pues las sillas, entonces tenemos que estar mandando pues como fotos de cómo nos conectamos y eso. Sí, total. Entonces ahorita prácticamente todos los procesos se están generando virtual. De hecho, a veces las ARLs también llegan a los trabajos. Entonces llegan a las casas. Entonces, no, que venimos a revisar cómo está tu sitio de trabajo, no sé qué, e ingresan a las casas y verifican. Efectivamente, obviamente eso ya es en caso de que la persona tenga ya un problema antecesor. No sé, por ejemplo, tengo túnel del carpo, entonces ya está dentro del registro. Entonces llegan, pero eso es con un protocolo, con el tema lo del COVID y toda la vaina. Bastante frecuente que no, que tengo un problema en la columna y no puedo estar tanto tiempo sentado. Entonces, en esos casos extremos son los cuando ya la ARL va directamente al hogar y verifica todo eso. ¿Listo? ¿Alguna otra duda o inquietud? ¿Algún aporte adicional, chicos? Joana. Joana, no te escucho.
No, ¿quién más? No, nadie más. Lotero, Andrés. Tienes activo el micrófono. Daniel. Daniel profe, Rivera. Buenas noches. Profe, una pregunta. Digamos que tengo, pues, en caso de mi empresa, yo trabajo como auxiliar contable y la última vez nos hizo la auditoría la Pricewaterhouse Cooper. Sí. Y sí. Pues digamos hizo como pues el tema que tú estás comentando, todos los procesos. Ellos claramente tienen un proceso muy riguroso frente a la auditoría a las compañías que son aliados. Entonces pues sí me familiarizaba mucho con el tema. Y también tenía como la curiosidad de que si dos empresas pueden realizar una auditoría a una misma empresa, ¿no va a entender? Puede pasar que una sea quien genere el tema de la firma como tal de alguna norma, una certificación, y la otra puede generar el proceso de auditoría de seguimiento y control de algún proceso determinado, por ejemplo, el tema del INVIMA. Sí, entonces el tema del INVIMA ya sabemos que es de carácter legal y obligatorio. Entonces se puede generar un proceso de auditoría en el área de producción, pero la otra firma sí es porque yo la contraté y la estoy pagando como empresa y me va a certificar. ¿Listo? Ah, listo, pues. Sí, señor, muy claro, gracias. Vale, ¿alguna otra duda, inquietud? Bueno, vamos a continuar que ya nos falta poquito. Ahora. ¿Qué pasa? El tipo de tamaño y forma del papel del trabajo. ¿Listo? Entonces, eso pasa en el caso de que sean documentos tangibles, ¿sí? O soportes que yo no tenga, por ejemplo, en medio magnético. Entonces, la hoja de trabajo, pues como tal, debe ser estándar. En algunos casos se maneja el tema de las 7 columnas, en otros casos se maneja de rayado horizontal, en otros casos se maneja hoja de 14 más columnas, ¿sí? Que es este diseño. Y con otros manejamos fotocopias de documentos, de papeles de trabajo de clientes, fuentes externas, formularios y otros documentos adicionales. En la parte del proceso de auditoría, si es auditoría interna y si hay un sistema de control interno y ya hay establecido unos formatos, pues eso va en libre decisión de la organización, ¿listo? Como tal, los papeles de trabajo, el tipo, el tamaño, por lo general se manejan cartas, ya todos sabemos, que de hecho si pueden ser virtuales, pues va a ser mucho más fácil, o en hojas también de Excel. El tema, lo importante, el tema de esos papeles de trabajo es que resumen la desviación como tal, detectada la información importante, se tiene el tema de la empresa, el área que está auditada y el tema de la fecha que se generó la auditoría, la situación, la causa que generó el proceso de auditoría y la solución que se generó dentro del proceso, quién elaboró el proceso de auditoría, quién aprobó ese proceso de auditoría y acá falta quién fue el que auditó. ¿Sí? ¿Quién fue el auditado? Dentro de las principales marcas de auditoría, importantísimo tener aquí las marcas de auditoría presentes. ¿Listo? Estas marcas de auditoría. Sí, de hecho, total, cuando yo he trabajado en los procesos de auditoría y control interno, por más de que tú estés dentro de la organización, yo todo lo manejo por medio digital. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, me gusta manejar siempre, allá nos tienen tablets, entonces uno maneja el tema de la tablet y va tomando foto y va ingresando la información, diligenciando los formatos, absolutamente todo. Entonces, como que es algo muy chévere porque se mantiene el tema del medio ambiente intacto por más de que tú estés presencial dentro de la organización. Frente al tema de la auditoría, entonces nosotros manejamos unas marcas que tienen que tener muy presentes para el caso de empezarlas a desarrollar. Entonces, cuando tenemos un chulito, este es que está cotejado, comprobada la información, ¿listo? O que se generó el proceso
de información como tal, lo que generó el proceso de auditoría ahí. Cuando se tiene doble chulo es que está verificado y revisado. Cuando se tiene el tema del chulito y una linecita, hablamos de la documentación sustentatoria como tal, que efectivamente tiene un soporte. Cuando hablamos de este chulito y bajada y triangulito, ¿sí? Yo le digo chulito y bajada y triangulito. Hablamos de la verificación con los libros oficiales, ¿listo? En caso de que tengan libros contables, ¿listo? Hablamos de la verificación con registro auxiliar, entonces cuando tengamos el chulito y el triangulito y una linecita adicional. Hablamos de la sumatoria vertical. De hecho, todos estos, como tal, estas marcas, tú ya las conoces como verificado y revisado. Tú ya automáticamente sabes cómo son las fórmulas, ¿listo? De hecho, el tema de la sumatoria vertical. La sumatoria vertical, recuerden que está en Excel. Y en Excel ustedes encuentran todos los símbolos de auditoría. Cuando hablamos de sumatoria horizontal, tenemos el tema del chulito y el circulito. Cuando hablamos del cálculo de verificado, una X. Cuando hablamos del el tema de la circulado, entonces es como una C. Circulado y confirmado, entonces la C al contrario con una línea atravesada. Y cuando hablamos de una inspección física o que tenemos un soporte o algo así, o que generamos por la general, a veces pasa en el tema de inventarios, le hacemos una I mayúscula. Importantísimo tenerlo presente. Ahora, cuando hablamos, por ejemplo, de un proceso de auditoría de activos, simplemente no se le ponen los chulos o no se le pone ningún proceso. Ahora, cuando tenemos el tema de que vamos a auditar una información de financiera, por ejemplo, en el tema de activos, entonces tenemos también el nombre de la empresa, el nombre como tal de la cédula que hace parte de que lo que van a auditar, el índice, el número uno. Hablamos de la fecha de la auditoría, el responsable de quien la elaboró. Hablamos de el ítem como tal, si ustedes se dan cuenta, es prácticamente los grupos, no, son las clases, los grupos, dos dígitos. Hablamos de los nombres de las cédulas, el saldo, el examen, el ajuste de la reclamación en caso de el saldo, y acá están cada uno de los símbolos de auditoría, ¿listo? El significado de la marca también significa total, inspeccionado, circularizado y confirmado, ¿listo? El cuerpo de trabajo y la conclusión que se encontró. Listo, chicos.